photograph. Every time I do, it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Es un grupo, el tercero de bachillerato, como nunca había tenido. Es un grupo muy especial. De los 8 años que tengo acá, creo que es el grupo que más he visto unido y que más he visto entusiasta y que más he visto emprendedor y que más he visto que pueden lograr cosas magníficas. Pues es un grupo muy bonito, como que muy colaborativo, muy unido, trabajador también y además también como personas. Creo que van muy bien estos chicos, muy centrados. Es una generación sumamente importante, primero para mi vida, después para el colegio, porque es una generación más que nosotros, digamos que tenemos el objetivo de preparar, y bueno, son fantásticos. Para mí ha sido un grupo muy agradable, ha sido una gran experiencia estar con ellos, sobre todo porque son muy alegres, tienen una dinámica de trabajo que me encanta, son muy trabajadores. De pronto el hecho de que se conocen desde secundaria, algunos desde primaria, hace que el grupo sea muy unido. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante. Me parece que es un grupo muy brillante, son chicos que tienen un promedio muy alto. La gran mayoría de ellos tiene un desempeño académico muy fuerte.
Fato Fato Gentleman. Que nunca decaigan en todo lo que ellos quieran o que quieran, que le pongan muchas ganas, mucho empeño y que se encomienden también a Dios, porque Dios como que nos fortalece el espíritu y nos llenamos de mucha energía y logramos y conseguimos lo que queremos. Que sean felices con su vida donde quiera que vayan y bueno, si se puede, que logren trascendencia, que con su capacidad personal primero y con su capacidad profesional, que logren ayudar a la comunidad, que hagan que sus padres, que sus hermanos, que sus abuelos se sientan felices y orgullosos por ustedes, y que en donde quiera que ustedes se presenten, que sean un factor de cambio, un factor de felicidad y de orgullo para todos los que estén cerca de ustedes. Para los muchachos de tercero bachillerato les quiero decir que fue un gusto atenderlos y a la vez haberlos conocido. Pues hoy serán un ciclo de su vida escolar, pero también inician otra. El éxito se consigue con la constancia, con la disciplina, la dedicación, y sé que ellos tienen todo eso para poder conseguir sus sueños y adquirir un grandísimo éxito en su vida futura. Este grupo me encanta. Me encanta y lo digo con todo respeto. Creo que con el grupo llegamos a la cúspide de nivel hasta ahora de los 8 años que yo llevo en el San Juan. Para mí este grupo es la cima. Así de sencillo. El monte es suyo. Felicidades. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder, hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Serás mi amigo, no importa nada más.
siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es tú, que un amigo es tú.